Bueno, Fabio, vuelven al triunfo después de mucho tiempo. Sí, habíamos tenido partidos muy parejos con algunos otros rivales. Pero bueno, sí, gracias a Dios los chicos dejaron todo, un partido muy duro con Maquena. Y son esos partidos por ahí que por ahí hay que hacer el gol primero, no, tenía mucha posibilidad de ganar el partido. Sin lugar a dudas, a lo mejor el empate hubiera sido lo más justo por lo que brindaron los dos equipos en el campo de juego. Sí, pero yo considero que el segundo tiempo fue mejor de ellos y el primero fue todo nuestro. O sea, creo que el primer tiempo jugó mejor Higuera, el segundo por ahí nos quedamos un poquito, aguantamos el resultado. Ellos vinieron a buscar por todas las formas, nos defendimos bien. Bueno, creo que para mí el triunfo es justo, ¿no? Supieron aprovechar la única situación clara de los 90 minutos que tuvieron, ¿no? Sí, no, nos sacan una pelota de córner, una pelota de la línea cuando estábamos 0-0, un cabezazo de González. Y bueno, se hizo un partido muy trabado, en segundo tiempo tuvimos más espacio, no decidimos bien arriba algunas jugadas ahí con Boyanelli y con Abascal. Pero bueno, aguantamos, dejamos todo, hacía falta del triunfo y nos vamos contentos a casa. ¿Cuánto tiempo sin ganar, no? De la primera fecha que no conseguían un triunfo. Sí, sí, hemos tenido muchas bajas, estuvimos trabajando, tuvimos empate, habíamos perdido dos partidos, únicamente 1-0, así que bueno, mejoramos un poquito la producción, se mejoró la actitud y bueno, vamos para adelante. Sin ninguna duda, con las salidas y las suspensiones de algunos, tuviste que rearmar mucho el equipo, ¿no? Sí, 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 nos estamos armando. Lo que pasa es que más allá de la ida de los jugadores del provincial, hemos tenido muchas expulsiones. En el caso de hoy tuvimos tres jugadores suspendidos. Y bueno, creo que por ahí se hace difícil darle continuidad al mismo equipo, que es lo que yo estoy trabajando. Y hoy entró otra vez un pibe de inferior, el 16. Así que bueno, la idea es que los jugadores de abajo también vayan haciendo, sumando sus minutos y ir creciendo. Bueno, ahora tratar de cerrar el clausura de la mejor manera posible, ¿no? Sí, nosotros estamos apuntando a la tabla general. Hoy por hoy con este resultado quedamos cuarto. Así que bueno, siempre estar entre los mejores y el pelotón de arriba de la tabla general, ¿no? Que es lo que apuntamos nosotros. Así el año que viene el club está con un buen colchón de puntos y pueda mantenerse en la. Bueno, muchas gracias y suerte. Gracias a vos.